Sí, un saludo para todos los seguidores de esta sección Punto Deportivo. Hoy las retomamos tras un breve receso. Curiosamente no vamos a estar hablando de béisbol, pero no puedo dejar de pasar por alto el importante acontecimiento que tuvo lugar esta semana y fue la declaratoria del béisbol como patrimonio cultural de la nación. Una deuda hacía muchísimos años, deuda para la afición, historiadores, prensa en general, todos los que amamos la pasión nacional, y creo que lo más importante ahora es el reto que impone esta declaratoria. Seguramente vamos a estar en próximas emisiones compartiendo con glorias deportivas, y se entregamos al comisionado. Ya de esta declaratoria se ha hablado muchísimo en Cuba Debate, en las mesas redondas, en otros espacios, pero nosotros desde el Punto Deportivo también ya haremos quizás un análisis y cómo se está implementando, o sea, la repercusión que ha tenido esta declaratoria. O sea, ya se abre un camino, veremos cómo juntos podemos construir y hacer el honor de esta nueva condición que tiene nuestro béisbol. Ahora yo les propongo hablar sobre el deporte de los puños, que si bien no es el deporte nacional, sí es el buque insignia en cuanto a participación cubana en eventos en el extranjero. Y yo dedico esta sección a la participación de nuestros pugiles en el campeonato mundial, que va a acontecer próximamente desde el 25 de octubre hasta el 6 de noviembre en la capital de Serbia, Belgrado. Bueno, ¿cómo llegan nuestros boxeadores? Primero es que van con muchísimas vibras, pues para nadie es un secreto el gran resultado que tuvo el deporte de los puños en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora viene el Mundial, algo que es atípico, después de unos Juegos Olímpicos, un campeonato mundial, pero bueno. Veremos cómo les va. Llegan 8 púgiles, pues lamentablemente 4 tuvieron que prácticamente, cuando ya iban a viajar, tuvieron que quedarse en Cuba, pues dieron positivos a la COVID-19. Este fue el caso de Bill, de Arce, de Doitía y de Perón. Ya se había explicado la situación de Arlen López, campeón olímpico en los 81 kilogramos en Tokio. Arlen se sintió, le dijo a la comisión que no estaba en óptima forma deportiva y él mismo decidió, por decisión propia, o sea, no asistir a este campeonato mundial. Bueno, me detengo en estos 4 que no pudieron ir por la COVID-19. De todos modos, creo que es un poco lamentable, pero los pronósticos eran bastante reservados para él. En el caso de Arce y de Bill, era su primer mundial, y para Doitía y para Daniel Perón, los pronósticos eran bastante reservados también, pues estaban rondando los cuartos de final y semifinales, según nos había informado Rolando Acevar. De todos modos, ahora el escuadro, por supuesto, continúa liderado por Julio César La Cruz, doble campeón olímpico, 4 veces mundial, e irá por conseguir ese 5º título que les resultó esquivo en la edición de Ekaterimburgo, Rusia. Hace 2 años, yo recuerdo, y para todos, es conocido que solamente Cuba pudo tener un título, una medalla de plata y un bronce. Es una deuda quizás que, si bien nuestros púgiles no lucieron a la altura del deporte de los puños en evento internacional, solamente 4 países obtuvieron un título y ahí estuvo Cuba. Pero nos dejó ese sabor de boca, o sea, no lucieron los boxeadores como Cuba tiene acostumbrado a estos púgiles, como nos gusta a nosotros a la afición verlos sobre las 12 cuerdas. Pues en este caso Julio César La Cruz lidera la escuadra, también está Ronier Iglesias, doble campeón olímpico, igualmente Andy Cruz, para muchos el mejor libra por libra ahora mismo de la escuadra, campeón olímpico en Tokio, y por supuesto a la otra faja, digamos, de más pretensiones y también con grandes garantías, es Lázaro Álvarez, que es 3 veces campeón mundial. Ahora es un campeonato atípico donde van a existir 13 divisiones. Ya Cuba, digamos que tiene, no lo cumplirá así como se había pronosticado, pues 4 pugiles no asistirán. De todos modos, hay que reiterar que es un campeonato con 13 divisiones por vez primera en la historia del deporte de los puños, desde los 48 kilogramos hasta los 92. Esta división va a ser ahora la de Julio César La Cruz, un cambio que hay, y también Ronel Iglesias, de los 69 pasa a los 71. De todos modos, confiamos en ello. También hay otros jóvenes boxeadores que irán por demostrar su valía en la capital de Serbia. Ellos hace unos días están ya en Uzbekistán. Uzbekistán, que es un país con muchísima tradición en el deporte de los puños, además uno de los principales rivales a derrotar conjuntamente con los boxeadores rusos, los británicos, los estadounidenses.
también en Kazajistán, pero acoto esta base de entrenamiento tanto la aportaba a los cubanos como a los uzbekos, pues nuestros pugiles están, digamos, de cara a cara haciendo varios sparring con los boxeadores del equipo nacional de ese país y desde ya nos llega el contacto y para ello estaremos escuchando a Alberto Puig de la Barca, presidente de la Federación Cubana y comisionado nacional. Adelante, Alberto. El equipo de boxeo de Cuba que participará en el campeonato mundial de Belgrado, empezando sus peleas el 25 de octubre hasta el día 6. Nos encontramos en una base de entrenamiento aquí en Uzbekistán, en Tashkent. Estamos preparándonos con el equipo nacional de Uzbekistán, que se conoce que es uno de los equipos más fuertes del mundo. Hemos realizado hasta el momento 6 sparring, donde ambos equipos han tenido un provecho muy importante, porque en la etapa que nos encontramos de la preparación es fundamental el tema de la parte táctica ya de las peleas, y eso es lo que se ha estado logrando en esta base de entrenamiento. Y el 22 ya nos trasladaremos para la ciudad sede del campeonato mundial. Los muchachos están en muy buena forma deportiva. El equipo lo integran 8 boxeadores, ya que 4 estuvieron antes de la partida, problemas con, dieron positivo el coronavirus. Y hay un atleta, Carlen López, que finalmente expresó que no se sentía en condiciones para participar en el campeonato mundial. Y bueno, fue su decisión. El resto de los muchachos están aquí. Nosotros aspiramos que en este evento superar el resultado del mundial anterior y creo que va a ser factible su cumplimiento. Desde aquí le mandamos una felicitación y un reconocimiento a todos los fans del boxeo, porque creo que este año 2021 ha sido un buen año para el boxeo cubano. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente podemos cumplir ese objetivo, pues, como decías, existen las condiciones para superar ese resultado del Mundial de Ekaterimburgo, en un año en que el boxeo ha tenido una actuación increíble, tanto en el país como en eventos foráneos. Lo decías, ya prácticamente deben estar en el día de hoy saliendo para la ciudad sede de este evento, en este caso Belgrado, la capital de Serbia. Sobre los resultados de Cuba en el campeonato mundial de boxeo estaremos hablando en la próxima entrega, así como te dijo, como siempre lo hacemos aquí en Punto Deportivo.